Hola amigas y amigos, con este vídeo os traigo dos efectos especiales para vídeo, el efecto especial de lluvia y el efecto especial de nieve. La primera parte del vídeo os muestro la forma de usar estos dos efectos especiales en iMovie, el editor de vídeo que viene gratuitamente con los Mac. La segunda parte del vídeo consta de los dos efectos solamente, para que descarguéis este vídeo de YouTube, cortéis los efectos y podáis usarlo en vuestros vídeos. Abajo, en la descripción de este vídeo, os dejo un enlace a otro vídeo que os indica la forma de cortar vídeos con iMovie. Venga, vamos a ver la forma de usar estos efectos en iMovie. Yo ya tengo aquí importado a iMovie. Cuatro archivos, uno del efecto de la nieve, otro del efecto de la lluvia, un paisaje nevado y un paisaje húmedo. Entonces, vamos a arrastrar primero este paisaje húmedo y lo vamos a arrastrar a la barra de tareas. Es una imagen, no es vídeo, ¿eh? Es una imagen. Encima de esta vamos a poner el efecto especial de lluvia. Lo recortamos el efecto de lluvia para que tenga la misma duración que el paisaje. Lo seleccionamos, el efecto de lluvia. Aquí pulsamos en recortar y le ponemos en ajustar. Pulsamos aquí y aquí en opacidad vamos poniendo la opacidad para que se vean muy poquito las barras de la lluvia. Y el fundido. ¿Vale? A continuación pulsamos aquí y ponemos pantalla verde o azul. Veamos cómo queda. Bueno, ese sería el efecto de la lluvia. Ahora vamos a trabajar con el efecto nieve. Pues hacemos la misma operación que hemos hecho con lo de la lluvia. Arrastramos el paisaje nevado. Encima ponemos el efecto de la nieve. Recortamos el efecto de la nieve. Vamos a poner esto más corto. Un poquito más largo. El efecto de la nieve para que tenga la misma duración que... Seleccionamos. Ponemos en ajustar, aquí en opacidad más o menos ahí y en pantalla verde o azul, suavidad. Y esto sería como quedaría la lluvia. Thank you.
suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo.